Fuego.
pero era sobrenatural. Por lo tanto, mi esposa, mi bella esposa, Maggie, está allá atrás. Señor, la bendiga. La que Dios me ha dado por los últimos 25 años, en este mes cumplo 25 años, la que me dio dos bellas hermosas hijas, tres nietos, y que no se la cambia a nadie, ni que vamos juntos para el cielo. Es un placer para mí estar aquí. Estar aquí y ver la gloria de Dios junto con ustedes. Conmigo anda el pastor Sainz. Yo, como siempre en todas las iglesias, yo no ando con todo el mundo, ni todo el mundo anda conmigo, pero la gente que anda conmigo son buenos de Dios y se meten con el Señor. Y él tiene un cántico, unos cánticos, porque él grabó un CD y canta. Él es pastor aquí en Huesraco, pero yo lo traje porque quería que viniera conmigo para que cantara. Lo hemos llevado a muchos lugares conmigo donde vamos. Y así conoce más gente, más pueblos, más pastores. Y él tiene un himno que a mí me encanta, que quiero que él lo cante y se presente delante de ustedes. Nuestro amigo, el pastor Víctor Sainz. Gloria a Dios. La paz está con nosotros, Señor. Mi nombre es Víctor Sainz, de aquí de Huesla Cueva, por la mía 15. Amén. Nos hablamos allí en el Ministerio Cristiano Etzelín. Gloria a Dios. Pero a mí me encanta alabar a Dios, hermano. Me encanta cantarle al Señor. Aunque no tenga muy buena voz, hermano, pero aleluya. Mi corazón se goza. Amén. Y cuando veo un pueblo, aleluya, que se goza cantándole al Señor, hermano, el Señor habita en medio de la alabanza. Y el Señor está aquí, hermano. Aleluya. Porque el Señor, aleluya, es espíritu y aquí está con nosotros. Amén. Aleluya. Este canto que voy a cantar, hermano, para honra y gloria de Dios, me titula "Qué lindo es mi Cristo". Yo le canto a mi Cristo, mi hermano. Yo levanto su nombre en alto, porque la palabra de Dios me dice que así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario levantar al Hijo de Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. Cristo me encontró.
Aquí hay una iglesia de poder, una iglesia de autoridad, una iglesia que desde tan lejos del valle de Texas. Vamos a alcanzar a las personas que nos están viendo a través del internet. Amigo que me escucha, si quiere oración, escríbenos, háblanos y vamos a estar orando por tu petición en poco tiempo, en el final del mensaje. Solamente pendiente a lo que Dios va a hacer, a lo que Dios va a hablar a tu vida. No solamente pensarás para aquí, sino para ti también que nos está viendo a través de la internet. Por lo tanto, vamos a estar puestos de pie, vamos a buscar nuestra Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 8 en adelante. Génesis capítulo 3, versículo 8 en adelante. Para aquellos que les gustan el tema, este es el tema. ¿A quién vas a culpar? ¿A quién vas a culpar? Siempre estamos culpando a todo el mundo, pero no nos culpamos nosotros. ¿A quién vas a culpar? Lo tenemos, cuando lo tengas, digo un amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué buena echar la culpa a otro. Señor, te damos la gloria y te damos la honra. En esta hora, Señor, yo te pido que tú pases el calor encendido sobre nuestros labios. Aquello en la iglesia, Señor, que te adora y te alaba y te glorifica, que te ama, Señor. Pero te pido, Señor, que en esta hora tú declaras, Señor, una bendición sobrenatural. Declaramos, Padre, que aún las personas que nos ven reciban una unción especial, la salvación, la sanidad. Declaramos, Señor, que los cielos se abren y que tu gloria va a llegar a nuestros corazones, que tu palabra va a romper las trabas, Señor, y en esta noche podamos ver tu gloria más cerca que nunca. Te doy toda la gloria, toda la honra, porque eres el único que te la merece. Amén, amén, amén. Se pueden sentar cuando se sienten encima de la alabanza. Eso lo decimos siempre en Puerto Rico. No se sienten encima de la alabanza. Siempre le echamos la culpa a alguien. Si vamos caminando y no miramos para el lado, la culpa la tiene el poste de la luz. Si tenemos un problema en la iglesia, la culpa la tiene el pastor. Si tenemos un problema con un hermano, la culpa la tiene el hermano. Si los hijos hacen algo, la culpa la tienen los padres. Si en la escuela tú haces algo, la culpa la tienes tú. Si el trabajo va a hacer algo, la culpa la tiene el jefe. A alguien le tenemos que echar la culpa. Y si las cosas no te van bien, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. Señor, ¿por qué tú no lo permitiste? Que Dios no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros. Cuando empezamos a culparnos tanto, es porque psicológicamente somos culpables de muchas cosas. Nuestra conciencia no nos deja en paz. A veces nosotros empezamos a mirar y decimos: oh Señor, ¿quién tendrá la culpa? Y el Señor te dice: no, Señor, no. ¿Sí? Porque dejaste de orar, dejaste de buscarme, dejaste de meterte conmigo. El diablo vino sin sacarte, te tentó, te tiró, caíste en la trampa del enemigo. ¿Quién tiene la culpa? No es el diablo, eres tú. Porque el diablo, te voy a decir, el diablo se está quejando en el cielo todo el tiempo. El diablo va al cielo y le dice al Señor: Señor bendito, llévatelo ya. Porque me echan la culpa por todo. Todo tiene la culpa el diablo. El diablo es tramposo, hace de todo. Pero mi responsabilidad es vivir conforme a la voluntad de Dios. Mi responsabilidad es caminar sobre los problemas, no caerme en el medio del problema. Cuando tú empiezas a mirar la Biblia y empiezas a escudriñar la Biblia y empiezas a ver este versículo, te das cuenta de muchas cosas. Cuando pecaron, la palabra dice que Eva comió, pero nada había pasado.
pero comió la cabeza del hogar y se cayó el mundo. Por causa de él, él le echó la culpa a la mujer. La mujer se la echó a la serpiente. Y la serpiente le echó para atrás a la gente de todos ellos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que la vemos tan bonita que cuando comemos de ella nos perjudicamos y nos encontramos después desnudos delante del Señor. Y cuando tú estás desnudo delante del Señor, el Señor te dice, hey, ¿dónde tú estás? Y déjame no esconder. ¿Sabes cuáles son esa gente hoy en día? La que le dicen el mensaje, ese mensaje es para ti, ese no es para mí, ese es para ti. Mira, Dios te está hablando. Si tuviera fulano, si tuviera sultano, es que no tiene que estar ni sultano ni fulano. El mensaje es para ti. Están lo que están, es porque el mensaje es para lo que están. No repartimos, no somos lecheros ni nada de eso, que estamos repartiendo la leche. Ni panaderos repartimos el pan. Aquí el pan es para uno, la leche es para uno, la comida fuerte es para uno. Por tanto, dejemos de dar excusa delante de Dios. Si tú miras la Biblia, hay muchos hombres de Dios que dieron muchas excusas. Y cada excusa que daban te perjudicaban más. Ahora por poco pierde todo por decir que la hermana era la esposa era la hermana. Moisés dijo que no podía hablar porque era tartamudo. Todo el mundo tiene una excusa. Elías se metió en una cueva. Cuando miramos, iglesia, Dios te está mirando desde el cielo y te dice, no des más excusa, deja las excusas al lado, métete conmigo, vamos a hablar, vamos a caminar, yo te voy a bendecir, pero deja de estar dando excusas. ¿Me va entendiendo lo que quiero decir, verdad? Muchos de nosotros cristianos no somos bendecidos porque estamos dando muchas excusas. Ay, Señor, qué miseria de empleo. Por lo menos tiene uno. Ay, qué salario tan pobre. Por lo menos tienes uno. Bendice lo que tiene. Deja de dar excusa. Deja de estar quejándote ante el Señor. Dios quiere que tú lo alabes, lo glorifiques. Dice tu palabra que este género no pasa, sino con ayuno y oración. Sobre tu rodilla. Vete a orar y deja de dar excusa, que Dios te va a dar la recompensa. Gracias. Se escondieron de Jehová. ¿Cuántas veces nos escondemos? Vamos a romper esto un poquito. Oyeron la voz de Jehová. ¿Cuántas veces tú escuchas la voz de Dios y te desvía? Ese no fue el Señor, ese fue mi carne. A lo de Dios le decimos mal y a lo malo le decimos que es de Dios. Yo estoy predicando, ¿verdad? Yo soy pentecostal. De la cabeza a los pies. Y por ser pentecostal, me tengo que meter un montón de problemas con mucha gente. Pero como Dios es el que me está mirando, no le puedo dar excusa a Dios, Señor. Cuando tú escuchas la voz de Dios, es porque Dios te quiere hablar, quiere que te acerque, no que te alejes. Pero como estamos dando tantas excusas, como cometimos una fechoría, cometimos un pecado, rápido nos escondemos de Dios. Rápido nos escondemos. ¿Tú sabes cuándo la gente se esconde de Dios? Los días de oración. Nadie llega a la iglesia. Tienen dos o tres. ¿Por qué se esconde? Si Dios le va a hablar en día de oración. Mira, ese es el momento de que tú te metas a orar con Dios, a comunicarte con Dios. Ahí es donde el Señor te va a decir, estamos mal, estamos bien, pero en la casa de Jehová. Pero nos quedamos viendo la novela. Y si por acá hay novelas de tres canales diferentes, en México, Estados Unidos, la del Estado. Todas repetidas. ¿Cómo queremos nosotros que Dios nos hable? Que Dios que esté pendiente de nosotros. Que nosotros estemos delante de Dios y nos estamos escondiendo de Él. Pues miren, deje de esconderse de la presencia de Dios. Está desnudo, dile, Señor, yo pequé, estoy desnudo, ¿qué hago? Amén, aleluya. Aleluya. Pero dale excusa, papá. Ya no puedo ir aquí. Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer aquello. Si fuera así, yo no estuviera aquí. Ya no estuviera en Puerto Rico pescando. Y tomándome un buen jugo de la guanábana. Pero Dios
quiere que estemos donde, en donde Él diga, dejemos dar excusas. Me invitaron para Matamoros. Tuve una campaña de 2 días en Matamoros. Todo el mundo me decía, no vayas para allá. Ten cuidado, es un peligro, que te van a matar. Yo me voy con el Señor como quiera. ¡Aleluya! Me invité al hermano y le dije, no, vaya. No, vaya, yo me voy. La pastora pensaba que yo le iba a fallar. Le dije, este hombre no llega. Le llegué. Mi esposa no fue, porque la habían asustada. A tan grande. Que le dijeron que íbamos iban manejando para la iglesia y se paró una troca al frente, otra atrás, y ahí se sentaron a tiro y él se quedó esperando a ver quién se terminaba primero. Y después le siguió el carro como si nada. Eso fue ahí en Matamoros. Santo, vive. Y después se lo cuenta mi esposa dijo, para allá yo no voy. Fue tan grande que oraron por mí. Cuando yo regresé, el teléfono se me había acabado la batería. Cuando llego a la casa me dieron un abrazo como si me hubiera ido de viaje. Y le empiezo a decir, las cosas no son como se ven. Porque cuando Jehová está contigo y Dios te dice, vete aquí, yo camino donde Dios me diga que voy. Porque Dios me dijo que vaya. Ahora, pues si voy a la carne, me voy a perjudicar. Yo no me muevo con la carne, yo muevo por el Espíritu. Y si Dios me dice, vamos, vamos. Vivo la gloria de Dios de una manera sobrenatural esos 2 días. Porque tú no das excusas, yo no doy excusas. A mí que vamos para acá, vamos allá. Hemos estado toda esta campaña, toda esta cruzada con el pastor Sáenz en la iglesia de él. Allá yo me estoy quedando. Y hemos estado, llego de campaña y vamos para hacer un culto especial. Llego de campaña, vamos por la vigilia. Llego de campaña, vamos para acá a su hogar a pelear con la santa muerte o con la muerte. Y a romper todos los santos y a romper todo. Y estamos hasta las 2, 3 de la mañana todavía en la calle. No, si hubiera sido otro, no, yo vengo cansado de la campaña. No puedo hacer nada. Pero para mí importante las almas, para mí importante los matrimonios, para mí importante lo que Dios me mandó a hacer. Yo no puedo tener excusa delante de Dios, porque Dios nunca tiene excusa para ti. Y cuando llamaron, mas Jehová Dios llamó. Si Dios te llama, obedécelo. ¿Qué fue, Señor? Aleluya. Si no escuchaste la voz, métete de rodillas. Porque cuando Dios te está llamando porque ve algo raro en ti o quiere bendecirte. Hagamos un psicoanálisis de nuestra vida y vamos a psicoanalizarlo. Señor, ¿en qué estoy mal delante de ti? ¿En qué yo estoy fallando delante de tu presencia? ¿Por qué yo no veo tu gloria como me dijiste? ¡Ay, el amor, el primer amor que te acabó! ¿Por qué, Señor? Y el Señor te va a decir esto, esto y esto y esto, y le va a sacar un listado. Prepárate para el listado. Pero mucha gente no se quiere. ¿Por qué? Porque ¿dónde estás? Dice el Señor, ¿dónde tú estás? Él sabe dónde estaba. Estos dos son esta mujer y este hombre. Los miró y dijo, vea, ¿dónde está? Mire, que esconderse detrás de un árbol. Porque se encontró desnudo por primera vez en la historia. Se vieron desnudos, pero no era la mentalidad que tenemos hoy en día. Por causa de estar comiendo lo que no tenía que comer. Cayó este mundo y ahora vemos una persona desnuda y hay personas que se le llenan la mente. Automáticamente Dios te ve desnudo y dice, a mí no me puedes esconder nada. Yo sé dónde tú estás. Cada vez que Dios te está mirando, no te está mirando con los títulos que tengas, ni con la buena ropa que tengas, ni con el buen carro o con la casa pobre que tengas. Dios te está mirando como eres. Dios te está mirando. Si nosotros fuéramos a abrir nuestros ojos espirituales, sabemos quiénes son los espirituales, quiénes son los verdaderos y quiénes son los que no están. Eso es lo que Dios está mirando de nosotros. ¿Cómo nosotros nos estamos metiendo con Él día tras día? ¿Cómo podemos acercarnos más a Dios? Aún con dolor, sufrimiento, enfermedad, yo me acerco a Jehová porque Él me va a dar el aliento que tanto yo necesito. Porque si yo no lo hago de esa manera, entonces voy a estar como ese foco de ese abanico. Doy en el nombre del Padre, recibo unción del Hijo. Y el Espíritu está apagado. ¿Eh?
Estamos apagados. Cristo vive, aleluya. Okay, ¿cómo tú estás? Así como Dios quiere que esté. Ah, será tú, yo no soy así. A mí Dios no me mandó a decir, Dios me sacó de caminar así. Y Dios me dijo, ahora te voy a hacer más que vencedor, vas a caminar derecho. Absolutamente. Y el diablo viene por medio, te me sale que voy yo de camino. Yo soy un hijo de Dios. Dios me dijo que yo era uno de los de ellos. Yo tengo un padre en poder y en autoridad. Que me larguen el camino porque por aquí voy yo. Ya, pero cuando viene el diablo, viene, ¡ay, el diablo me va a atacar! Métete con él. Gracias, Señor. Métete con Dios. Resistir al diablo y él huirá de nosotros. ¿Por qué es resistirlo y huirá? Porque ya no le estás poniendo excusa a Dios y tampoco le estás poniendo excusa a Dios. Ay, si me meto, como dice mucho, ay, si yo me meto al Señor mucho me vas a engramar. Yo no sé cómo la van a hacer, sinceramente. Yo a veces me pongo a observar las iglesias que he ido y me pongo a mirar y decir, ¿cómo, Señor, vamos a hacer con personas que todavía no pueden levantar las manos al cielo y se quieren ir al cielo a alabarte? ¿Cómo vamos a hacer con gente que van a la iglesia y no saben ni orar todavía? Que cuando dan un testimonio dicen, hermano, oré por mi vida espiritual. Yo le dije, yo suspendí eso en mi iglesia cuando yo pastoreaba. Todas las veces, hermano, ore por mi vida espiritual. Ore. Y uno matándose orando y ella viendo televisión. Y yo dije, no, mi responsabilidad es orar por tu salvación, sí. Por tu bendición, sí. Pero tu responsabilidad es orar por tu propia salvación. No te estamos echándole fuego a eso. Leña eso para que prenda más. Y el pastor me dice, hermano, este es bien rudo. Es la verdad. Mientras yo oro, ayuno por ti, tú estás viendo la novela, estás en el parque, estás disfrutando la vida como si nada, y yo estoy matándome orando por ti. Y eso no puede trabajar así. Dejemos de darle excusa a Dios de las cosas que hacemos. Si hacemos, Señor, pequé, fallé. La culpa no la tiene nadie, la tengo yo, porque yo fui el que permití que entrara el pecado. Yo fui el que permití que el pecado, el adulterio, la fornicación, el enojo, la envidia, la pelea con los hermanos. Eso fui yo, no fue el diablo lo puso, pero yo la agarré. Yo puedo pasarle por el problema al lado de Dios. Tú te quedas allá. Pero si yo me junto con ella, dije, vente mismo, vámonos. Es como los hermanitos que vienen a la iglesia enfermos. Y dejan la enfermedad allá afuera. Y dicen aquí que vengo ahorita. Porque si estás conmigo, me van a quitar el cheque. Y así hay muchos. Señor, dame una bendición. ¿Para qué? Y después Dios le da la bendición y estamos donde tú. No pude venir porque tengo mucho trabajo ahora. No pude venir porque ahora tengo que estar pendiente de la casa que Dios me dio. Ahora no puedo venir porque tengo que cuidar el carro y lavar el carro. Ahora yo tengo que... Tanta excusa que le damos al Señor, que ya el Señor tiene un departamento de excusa en el cielo. Antes que llegas a la principal, te va a decir, pasa por aquí, esta oficina. Quéjate todo lo que te tiene que dejar. ¿Qué excusa tienes ahora? Cuando tú mires, iglesia, dejemos de dar excusa. Esta gente perdieron la bendición por estar dando excusa y meterse donde tienen que meterse. Gloria a Dios, aleluya. Hay muchas cosas lindas el diablo nos ofrece. Hay muchas cosas lindas el diablo nos pone en la mano. Y nosotros miramos para el lado. Nadie me está viendo, pero papá sí. Papá te está viendo y sabe dónde tú estás metido. Y te está viendo sin ropa, y te está viendo interior, y te está viendo todo lo que tiene adentro. Sabe lo que hay alrededor tuyo. Oye, mi iglesia, es hora de despertar. Cristo viene por su iglesia. Tenemos que volver a tomar la agenda que Dios nos dio y llevar el evangelio limpio, no dañado, no contaminado. Un evangelio de verdad con poder. Donde antes la gente predicaba, los demonios salían, los demonios sanaban. Había milagros. Y prodigio, porque era una iglesia de poder y autoridad. Pero ahora tenemos excusa desde el altar hasta allá. Gracias a Dios que aquí no es eso. Eso es para allá, para la India. Pero tenemos que ver, iglesia, que una iglesia con poder y fuego hace milagros en la ciudad. Una iglesia con autoridad, que está limpia, que puede mirar hacia el frente, es una iglesia que nunca va a ser humillada. Y cuando hablo de iglesia, no estoy hablando del templo. Estamos hablando de usted. Estamos hablando de su vida.
¿Cómo tú estás con tu hermano? ¿Cómo tú estás con tu familia? ¿Cómo estás tú con tus hijos? ¿Con tu suegro? ¿Con tu nuero? ¿Con toda tu familia? ¿Con tu vecindario? ¿Cómo tú estás verdaderamente? ¿Te has puesto a pensar si es que no han venido por causa mía? A lo mejor la excusa es, el hermano dice que es cristiano y está peor que el mismo diablo. Porque aquí lanzamos y brincamos y hacemos de todo. Pero cuando llegamos por esa puerta para afuera, y esa es mi historia. Dios te está mirando aquí, te está mirando ahí, te mira donde quiera que te metas. Dios quiere y te salvó, no para que hagas un muñequito del enemigo, es para que seas un siervo de Dios. Cuando Dios me miró a mí, yo era de lo peor. De lo peor. Desde los 12 años me metí en el espiritismo. Seguí a ser santero. De santero hice un pacto con Satanás y ahí fue que Dios me rescató. Y ahora que predico a Cristo, yo no cambio eso. Mis 23 años en el Señor, yo no lo cambio por nada de lo que me ofrecía. ¿Por qué? Porque Dios transforma tu vida completamente. Antes caminaba y me escondía de Dios. Ahora yo puedo caminar derecho ante el Señor. El Señor dice, anda y camina. Lugares largos te resta todavía. Hay cosas que han venido buenas, sí. Hay cosas que llaman tentación, sí. Pero si tú te humillas a Dios, Dios te dice sí y no. O espera. Pero Dios quiere que tú empieces a escuchar la voz de Dios. Y Dios te dice, ¿dónde estás tú? Cristo vive, aleluya. Si el Señor te hablara a ti verdaderamente, ¿dónde estás tú? Ah, en la iglesia, no es eso. ¿Dónde estás tú parado ante el Señor ahora mismo? ¿Cómo estás tú con Dios ahora mismo? Si el Señor viniera en esta noche, ¿te levantarías tú con el Señor? Podemos decir, sí, yo me voy. Podemos decirlo de hablar más fácil. Pero interiormente sí lo podemos decir. Interiormente podemos decir, oh, yo camino conforme a la voluntad de Dios. No. Dios quiere que vivamos una vida de no tanto reprocharle a Dios. Nosotros le reprochamos a Dios todo el tiempo. Señor, si tú estuvieras como Marta y María. Señor, si tú estuvieras, mi hermano no hubiera muerto. Y ya el Señor estaba, la paja que yo no entendía que Dios estaba allí. Aleluya. Señor le dijo, no te he dicho que él vivirá. Sí, pero ya. Cuando tú vengas. Pero, pues, Marta, quita la piedra. Señor, pero ya apesta, lleva 4 días que hiere. 4 días, Señor. Si tú saques esa piedra de ahí, nos vamos a morir todos aquí. La duda es pecar ante el Señor. Yo le digo sinceramente. Si tú tienes duda, estás pecando con Dios. Si tú tienes duda, estás desconfiando del Dios que yo te estoy predicando. Si tú tienes duda, entonces, ¿qué hacemos aquí si tenemos duda? Porque si tenemos duda por los señores, entonces vamos a tener duda si Cristo viene por la iglesia y si nos vamos a levantar. Cuando tú empiezas a ver la iglesia, que Dios empieza a mirarte, te esconde de su presencia, te llamó, te pregunta dónde estás, y le dice al Señor, el Señor que tuve miedo, porque estaba desnudo. Mira la mentalidad del ser humano. Dios lo creó, lo sacó del barrio, se puso a jugar con él y su muñeco grande. Después le sopla vida. Y aquel cuerpo desnudo lo hizo Dios. Y se esconde de Dios porque está desnudo. ¿O sea por qué se escondió verdaderamente? Porque el pecado que había caído a su vida le trajo un remordimiento tan grande que pensaba que porque Dios lo iba a ver desnudo, lo iba a terminar de rechazar del mundo. Lo sacó del huerto, pero nunca lo abandonó. ¿Entiendes? Lo sacó del lugar donde estaba, pero nunca lo abandonó. Siguió el plan, no como Dios quería, completo, pero siguió el plan. Por causa de él, caímos todos en pecado. Y vamos a tener hijos, y vamos a tener familia, y vamos a estar bien. Pero por causa de ese pecado,
de esa excusa de estar comiendo lo que no tenía que estar comiendo, es que estamos como estamos. Pero Dios mandó a su hijo para quitarle al diablo la llave y decirle: ahora mando yo, aquí tú no mandas. Ahora el que tiene poder sobre la vida soy yo, no eres tú. Ahora el que voy a bendecir a mi pueblo soy yo, no eres tú. Yo voy a bendecir a la iglesia. Yo no vino a que se sienta ahí, hay bendito. No, no hay bendito para Dios. Hay bendiciones grandes de parte de Dios para tu vida. Pero nos quejamos mucho. Ay, Señor. Porque estaba desnudo. Gloria a Dios, aleluya. Y el Señor te dice, el Señor te dijo: ¿y quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que tú estabas desnudo, muchacho? Gloria a Dios. Y ahí es que vienen las excusas buenas. ¿Quién te enseñó a pecar? El novio que me conseguí. Haciendo yugos desiguales y de el novio que me conseguí. O una novia decir, la novia que me conseguí. Los hijos se salen embarazados dentro de la iglesia. Ay, es que el diablo me tentó. Eso es mentira el diablo. Lo que quiere es perjudicar la obra de Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos llevando un mensaje con poder, autoridad, una iglesia que está creciendo con poder y autoridad. Y el diablo va a querer usar cualquier cosa para destruirla. Pero si una iglesia se mantiene firme. Hoy en día ya no tenemos casi diáconos en la iglesia. Ya son servidores o de cuánto nombre le he puesto. Pero cuando tú tienes un diácono lleno del poder de Dios en la parte de atrás esperando que llegue, el diablo mire y dice: aquí yo no me meto. Aleluya. Y aquí yo me voy. Gloria a Dios, aleluya. Esto está feo. Esto a mí no me conviene. ¿Por qué? Porque cuando empieza a mirar que la unción no está dentro de la iglesia solamente, está detrás de aquella puerta, está en el estacionamiento, está en el que tú entres por la luz, hay una unción, un poder que Dios está cubriendo, que Dios está mirando, y dice: hay una iglesia de poder y fuego. Qué bonito que te hace con el Señor, ¿verdad? Aunque duela. Aunque estemos como Jacob, ay, pero no te suelto. Dame tu bendición, pero no te suelto. ¿Por qué? Porque Jacob no le importó que la pierna estaba rota, estaba desconyuntado su muslo. Pero él dijo: aunque me duela, yo no tengo excusa. Yo voy para mi bendición. Yo voy para mi bendición. Y a veces el hierro nos toma un poquito. ¡Ay! Señor, suéltame que me está dando duro. Y es cuando tú empiezas a mirar que Dios tiene un plan para ti, tú tienes que decir: el Señor, el diablo me enseñó lo que me gustaba. Porque usted no va a comer nada que a menos que le guste. Usted no se va a meter en un sitio a menos que le llame la atención. Usted no va a hacer lo que va a hacer a menos que le interese lo que va a hacer. Porque nadie se puede comer un plato de arroz y bichuela si no le gusta. Hay que gustarle el olor, el sabor, la forma que lo cocina. Entonces, es que tú dices: ahora voy a comer. Pero si eres alérgico a lo que te vas a comer, comiste por la vista. La vista te hizo comer primero. Eso es lo que está matando a nosotros, iglesia. Que estamos mirando lo que no debemos mirar. Estamos caminando donde no debemos caminar. Y al final decimos: nos arrodillamos a orar. Señor, ¿por qué? Yo me hice psicólogo, yo estudié psicología, yo tengo un doctorado en psicología. Y el día que yo me convertí, yo le hice esta pregunta a la gente: ¿por qué la gente se pasa en el altar y se llora y llora y llora y llora y llora y llora y llora? Yo decía: pero si yo vengo de un mundo que yo no lloraba, porque aquí llora, me voy, aquí llora demasiado. ¿Qué es, amén? Aquí llora demasiado. Dios, aleluya. Yo no he visto una iglesia que desampara a una persona y llevan una toalla, antes llevaban una toalla, ahora llevan toalla. ¡Ay, Señor, Señor, Señor! ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? No, porque no puede dar más a nadie. ¿Qué hizo, Señor? ¿Qué hizo para merecerme? Me van a quitar el carro, me van a quitar la casa, me van a quitar los gustos, me van a quitar el perfume, me van a quitar todo, Señor, ¿por qué yo? Y el Señor te dice: falta trabajar. No, Señor, no.
le dije al Señor, Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Alabado sea Dios. Me fui a estudiar y empecé a investigar y encontré que el 90% de los que se paran al altar a llorar es porque se están quejando de Dios, es porque se encuentran en dudo de Dios, y es porque saben que porque están mal no reciben la bendición. Por eso es que están muchos llorando en el altar. ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¿Por qué? Y acá todo el mundo, ¡ay! Y más cuando viene un predicador nuevo a la iglesia. Y tú te arrodillas al altar a orar y está, el Señor, usa el predicador para que me dé una palabra profética. Eso me ha pasado a mí. Yo me levanto y sigo caminando. Y le digo, bloqueame la mente, Señor. Porque hay gente, ministerios evangelistas, que escuchan eso y dicen, hermana, Dios tiene una palabra profética. Y habló en la carne, no en el espíritu. Y se amarró mal la persona en las cosas que estaba haciendo. Pero cuando tú empiezas a mirar a la iglesia, Dios te está mirando. No dejemos de ya no te escucha delante de Dios. Yo tengo una campaña profética por primera vez en mi vida en San Antonio. Pastor, me invita, traigo una campaña porque yo no soy profeta. Sí, pero me han dicho que Dios te usa a través de la profecía. Yo prediqué, yo no sé profecía ninguna. La iglesia estaba llena porque todo el mundo quería escuchar palabras proféticas. Óyeme, yo no quiero escuchar palabras proféticas porque si estoy mal me lo van a decir también. Sí, y yo no me meto en ese fuego. Aleluya. Pero toda la iglesia llena es profeta, es profeta. Si Dios va a hablar, va a hablar. Y si Dios no va a hablar, no va a hablar. Eso no es un título que tú cargas, soy el profeta por la verdad y ya sabes Dios te... No, eso no es así tampoco. Cuando Dios habla y Dios conmueve a esa persona, la conmueve, la rompe, la cambia, la transforma. Pero cuando es en la carne, este va como si nada. Pero el profeta, Dios me usó, en Facebook lo pone, Dios me usó proféticamente. Y uno conoce los evangelistas que a veces están por ahí, los conocen, y ya uno conoce su vida y dice, wow, qué bárbaro es el Señor. Son los primeros que tienen que desnudarse. Un ministerio poderoso empieza desde la casa, la iglesia, la comunidad, los hijos. Un ministerio poderoso no empieza en el altar, empieza en la casa. El éxito ministerial mío está, no está en el llamado, porque ya lo tengo. Mi éxito ministerial está en mi esposa y mis hijas. Porque he sabido llevar ese matrimonio por 25 años, en las buenas y en las malas. Hemos peleado la guerra y hemos seguido victoriosos. Pero hoy en día todo el mundo se divorcia. Hoy todo el día todo el mundo está predicando divorciándose. Y dice que es el Señor. Oh, el Señor me dijo. Me dijo una ocasión que tenía una iglesia en que pastoreé en Minnesota. Pastor me dice, oh, el Señor me, el Espíritu Santo me cambió mi esposa. Ah, qué bonito. Y yo dije, que el Señor me diga que me la va a cambiar. Y yo, no, déjame esta. Con esta ya yo sé sufrir. Con esta ya yo sé pasar. Con aquella yo no sé qué me voy a encontrar. A veces confundimos lo que Dios quiere hablar contigo. Y lo ponemos de una forma para al gusto de nosotros. Si nosotros cambiamos este mensaje ahora mismo y lo ponemos así, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. ¿Cuánto van a tener los frutos? Todo el mundo dice, ¡amén! Pero cuando te dice, yo no quiero tu ofrenda, yo lo que quiero es tu humillación, yo lo que quiero es meterte contigo, lo demás te lo ha puesto por la añadidura. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque queremos lo bonito para la gente. Yo no sé qué tú quieres de Dios. ¡Gloria a Dios! Pero Dios quiere que andes cosas para ti. ¡Amén! Yo llegué a esta ciudad y me encanta esta ciudad. Me encanta Westlake. En el 2003 llegué a esta ciudad sin saber dónde estaba, porque aquí murió el primo mío, mi prima y mi tía. Tres puertorriqueños murieron aquí. Entonces usted conoció al doctor Robles, era ginecólogo en esta ciudad. Él era esposo de mi prima, hermana. Muere él, al año muere ella, Lucy, y después muere mi tía, Carmen. Llego a esta ciudad. Y le digo a mi hija, me encanta Westlake.
Y me dice, ¿te quieres morir? Vete para allá también. Así me dijo. Y yo le dije, no es que no me voy a morir, voy para allá. ¿Por qué? Porque Dios te lleva a lugares que aunque tú no quieras ir, vas a hacerle bendición a ese lugar. No demos excusa, ay Señor, porque yo estoy cómodo. No, Dios te va a sacar de la comodidad. Yo estaba hablando con el pastor, yo soy uno de los que daba muchas excusas. Yo estaba hablando con el pastor en la oficina y estaba diciendo, Dios me sacó de Filadelfia. Yo tengo 2 doctorados, 1 maestría, tengo un bachillerato en capellanía, licencia y todo. Y vivo para Filadelfia a ganarme $260,000 al año. Y Dios me botó de allí, botado literalmente, para mandarme para el paso, a pastorear una iglesia, donde yo no recibí ni un salario. Pero Dios nunca me dejó. Nunca me dejó caer, al revés, tuve este programa de televisión que yo no pagué, estuve en oficina, estuve de todo. ¿Por qué? Porque Dios te bendice de una manera sobrenatural. Porque yo te le dije al Señor, ahora voy cuando tú quieras. ¿Sabes qué, iglesia? Alabado sea tu nombre. Dejemos de dar excusas, dejemos de escondernos. Ya el Señor te conoce, ya comiste de lo que no debes de comer. De lo que no debes de comer. Pues si ya comiste del pecado, de las cosas que te están apartando del Señor, ¿por qué caes de nuevo en el mismo lugar? Yo tuve una hermana de la iglesia, que ella es una hermana de las más sinceras que he tenido en mi vida. Me dijo, pastor, yo tengo un problema. Y yo, ¿cuál, mira? Es que a mí me gusta el chisme y me gusta hablar de todo el mundo. Y yo quiero que usted hable por mí. Primera vez que alguien me dice así también. Yo me cansé de hablar de la gente. Hablo de aquel, hablo de este, hablo de... hasta de usted también. Yo le dije, pues vamos a orar para reprender ese espíritu de chismología. Oramos, estuvo perfecta. Fue y le pidió perdón a todo el mundo. 7 meses más tarde le dio la entrada de nuevo a chismología. Y empezó a chismear. Y a hablar de la gente. Se le cayó el mundo abajo. Todo lo que Dios tenía se le cayó. Un poco pierde casa, pierde matrimonio, pierde su propia salud, porque se metieron con los ruidos de Jehová. Y cuando tú te metes con el ruido de Jehová, tienes problemas, tienes dificultad, tienes, te estás encontrando con el aguijón. ¿Con quién te vas a meter? ¿Eh? Y cuando te metes con los hijos del pastor, más todavía. Ustedes saben que mis hijas están apartadas, mis 2 hijas están apartadas hoy en día por culpa de la congregación. Porque yo era doctor, porque yo era teólogo, mi hija tenía que saber la Biblia desde la A hasta la C. Porque mi hija tenía que hacer esto, ella porque era la hija del pastor. Tenían que son hijas del pastor, pero no tienen el ministerio que tiene el pastor. Son seres humanos que están aquí metidos con nosotros porque no quieren que sean ellos que están con nosotros, tienen que caer con nosotros. Y porque son hijos de promesa. Y cuando tú te metes con ese hijo de promesa, tienes problemas, tienes dificultad. ¿Por qué meternos en lugares donde no tenemos que meternos, iglesia? ¿Por qué meternos con gente que no tenemos que meternos? Sí. ¿Qué culpa tiene la silla mía que yo sea pastor? ¿Qué culpa tienen los hijos del pastor que es el pastor? Ninguna. Pero como están en el mismo paquete, allá hay 2 o 3 hermanos, saca de cosas. Ah, porque son los hijos del pastor, dejan hacer lo que da la gana. Así me decían a mí. Ah, pastor, como sus hijos te hacen. No, mis hijas no. A mis hijas yo las bajé del altar porque cantaban y después se pasaban cantando afuera de Daddy Yankee. Yo las mandé, no, te me bajas del altar. Ay, papi, te me bajas. Porque si cantas para Dios o cantas para el mundo, pero no puedes cantar para los dos a la hija. Es donde empieza desde casa. Entonces, cuando yo voy viendo, pastor, ¿por qué usted no pone a su hija a cantar? Porque si yo la puedo cantar, usted me va a criticar. Mejor critíqueme fuera de aquí que criticándome ya arriba. ¿Por qué? Porque dejemos de dar excusas. Siempre estamos dando excusas delante del Señor. La iglesia crece, no es culpa del pastor. La iglesia no crece, también es culpa del pastor. Santo Dios. Es la primera vez que yo conozco al Señor. Oye, ni he hablado con él, ahora fue que hablé con él.
¿Qué quiero decir, la iglesia? Dios está buscando iglesia. Viene un gran avivamiento. Pero viene una tormenta antes del avivamiento. Y Dios está buscando iglesia, tanto esta, tanto la del pastor Sáenz, tanto otros pastores que yo he ido. Hay iglesias todavía en Westlaco, en el Valle, que están adorando a Dios, que quieren la gloria de Dios, que quieren la unción, que están tratando de que se acaben las excusas. Yo te digo sinceramente. Gracias, Señor Jesucristo. Aleluya. Cuando yo me quedé paralítico de mi espalda, yo tengo 20 operaciones en mi cuerpo. Tengo 14 tornillos, una placa, una varilla en una pierna. 4 operaciones en mi espalda. 2 discos, uno de titanio y uno de cerámica. Y todavía sigo caminando. Y no le pongo excusa al diablo. No, señor, al diablo que es delante mío, no voy de camino. ¿Por qué? Porque ahora tengo una pierna que tiene varilla. Así, ahí sí lo bote y no te vas a mover. ¿Por qué? Porque si le ponemos acá, ay, no puedo porque me duele la espalda. Ay, ¿te pasa lo que me pasa a mí? Es que es diferente el cuerpo. Eso no tiene nada que ver. La excusa debilita la unción que Dios tiene sobre ti. La excusa debilita la bendición que viene para ti. La excusa daña el plan de Dios que tiene sobre ti. Sobre tu familia. Quiero que era por mi hijo. Pero va a ser imposible que venga ante el Señor. Ya pusiste la excusa. En Venezuela estaba pastor, estaba en una campaña y me dice la hermana, hermano, ore por mi esposo para que se convierta. Perfecto. Cuando voy a poner la mano, el Señor me aguanta la mano. Sentí que me aguantaron la mano. Abro los ojos y la miro. Y le dije, Señor, que esta mujer cuando llegue a su casa debe de estar hablando de los problemas que pasan en la iglesia, debe de estar hablando de los problemas que pasan con los hermanos, debe de estar criticando tanto, que vaya a su casa y le hable de Dios y las cosas que es de que pasan. Y la hermana me hace, ¿quién se lo dijo? El mismo que tú viniste a pedir la oración. El cambio no está en él, está en ti. Ah, el cambio está primero. Dos días más tarde en la campaña sentó el Señor a como su Salvador. Porque se arrepintió de lo que estaba haciendo. Dejemos de dar excusas. Ay, que yo no puedo. Ay, es que, you know, pastor, it's too hard to do this. Pastor, es muy duro para hacer esto. Pastor, it's going to be impossible. No, es imposible, pastor. Yo tenía una hermanita bien buena allá, una puertorriqueña bien chévere. Yo quiero a esta señora donde quiera que. Siempre decía, hermano, vamos a hacer esto. Y ella bien diplomáticamente, pastor, con todo el respeto que usted se merece, no se va a poder hacer. Miren, solamente somos 12, es imposible y todos recibimos seguro social. Y ya me reía, de verdad, para Dios nada es imposible. Y un día estaba yo también ya, Señor, me tenía ante la colorilla. Señor, me quiero orar en el altar. Señor, te la llevo, te la envío, pero a largo. Porque no puedo aguantar mi bendición. ¿Tú sabes lo que pasó? Señor me dice, esto es lo que vamos a hacer. Cada vez que diga no, es sí. Y cada vez que diga sí, es no. Yo lo primero que dice, ok, vamos a hacer esto. No se puede. Perfecto, se va a hacer. Pasamos el año, alegramos la iglesia, transformamos la iglesia. Y cuando vamos a dar un certificado de aniversario, la agarré como la dama del año de la iglesia. Hermana fulana, pase por acá. Ella pasó. Se me para al lado. Este certificado es para usted. La dama del año. Usted ha sido la inspiración mía como pastor. De verdad, pastor. Y yo le dije, sí, mi amor, de verdad. ¿Por qué? Ah, no, mi hermana, ahora que le voy a contar. Usted siempre decía que no y que sí y que no. Yo me cansé. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿te la llevas o te la envío? Y ella con los ojos brincando. Pero el Señor me dijo esto, que cuando tú dijeras que no era sí, cuando dijeras que sí era no. ¿Usted no se ha dado de cuenta que cada vez que usted decía que no se daban las cosas? Y cada vez que decía que sí no se daban, y se pone a pensar y hace.
Cierto, pastor. Usted era mi inspiración. Yo convertí lo negativo en positivo. Yo convertí todo lo negativo, lo convertí positivo. Por eso es que usted es mi inspiración. Oh, que fue la hermanita bien contenta, me dio una rosilla bien contenta con su diploma. ¿Por qué? Porque tú no puedes paralizar lo que Dios tiene por ti si te estás juntando con él y dices, oh, no se va a poder. Ya estamos dando muchas excusas delante del Señor. Si yo digo que te va a bendecir, recibe esa palabra. Si yo digo que te iba a prosperar, recíbelo. Hoy podría estar abajo, pero Dios te va a subir en el momento preciso. Dios te va a dar todo lo que tú tenías antes y te lo va a dar en abundancia, porque estás obedeciendo la palabra de Dios, estás obedeciendo el camino de Dios. No estás obedeciendo al enemigo, estás obedeciendo a Dios. Perdí casa, pierdes todo, pero Dios te lo va a dar. Yo soy una persona de tanta fe que yo cumplí años el 19 del mes pasado, ¿verdad? Y yo le decía a mi esposa, fui con el pastor Sánchez y la pastora, fui con el Jesse Perry, y yo quería un reloj Invita, $699, y me le quedo mirando, ese es el que yo quiero. Y llega mi esposa, Maggie, ¿para qué? Cómpramelo. Y ella, mira, tú sabes que yo no tengo el dinero. Y le dije, nos vemos luego. Nos fuimos para otra tienda. Ella se va por un lado, yo me voy con el pastor Sainz por otro. Y cuando voy caminando por la joyería, veo el mismo gelo. El mismísimo, el mismo color, todas las paracas igual. Y cuando voy caminando, yo te dije que te iba a ver luego, pero no tan rápido. Pero cuando estoy mirando así, observando, miro por la parte de atrás y vuelvo a mirar. Aquí, arranca para acá. Y me dice, le digo, yo quiero este. Y le digo, no, no, ese no, este. Le dije que no tengo $699. Es que mira para atrás. Y cuando mira para atrás, me mira a los ojos, mira para atrás, y yo le dije, yo lo quiero. $105 me sacan el reloj de $699. ¿Por qué? Porque cuando tú te metes con Dios y tú no dudas de las bendiciones de Dios, aún tu capricho, como yo digo, Dios te lo bendice. Y Dios te cumple. ¿Qué quiero decir, la iglesia? Si deja de dar excusas, Dios te va a bendecir. Amén. Gloria a Dios. Si deja de dar excusas, este lugar va a dar una reformación total. Si deja de dar excusas, este lugar van a tener que expandir para los lados, buscar uno más grande porque se va a llenar. Gloria a Dios. Si deja de dar excusas, tú vas a ver tu familia salva. Si deja de dar excusas, vas a ser bendecido. Si deja de dar excusas, vas a ser prosperado. Amén. Y si dejas de dar excusa para meterte con Dios, bájate o vas a subir. Alabado sea. Ay, Señor, es que tengo que madrugar mañana. Yo le voy a decir algo. En su trabajo usted no da excusa. Todo lo hace, aunque no le guste. Pues inventamos eso. Y el Señor, ahora yo cojo la iglesia como un trabajo. Aquí no te voy a fallar. Aquí voy a llegar temprano. Aquí voy a ver esto. Y Dios te va a bendecir lo demás. Aleluya. ¿Me escuchó, verdad? Amén. Mi Dios paga, paga siempre. Y el hombre le dijo, la mujer que me diste fue la que me hizo pecar. ¿Ah, sí? Y tú no le das la cabeza. Yo te puse a ti sobre toda esta gente, animal y todo, hasta tu esposa. Por entretenerte trabajando tanto, te olvidaste de tu esposa. Tenía que hablar con alguien. Vino la serpiente y el diablo vestido de serpiente y la engañó. Comió de la fruta y dijo, qué rico se ve, vamos a probarle. ¿Quiere? Él puede decir, no, yo no quiero. Pero la vio muy linda. ¿Cuántas cosas bonitas tú puedes ver y no de Dios? Eso. A veces los matrimonios están caídos por causa de lo lindo y lo feo. Yo como terapista familiar que me dedico a la familia con el matrimonio, cada vez un matrimonio cae en el pecado por culpa de mi esposa.
Caí en el pecado por culpa de mi esposo. Caí en el pecado porque quisiste. Tú tienes un par de momentos. No, pero siempre damos excusas. Hay uno que dice por ahí, ay, mira a mi esposa. 25 años atrás estaba flaquita, ojos verdes, pelo rubio, bien elegante. Pero mira ahora, 25 años más tarde, todo gordita, arrugada, pelo canoso, sin dinero. Y ella se le queda mirando y dice, ni tú no cantas la ranchera muy mal tampoco, mijo. Tú estás peor que yo. Pero lo que no se han dado de cuenta es que después de 10 años se dejaron de amar, se dejaron de querer. ¿Cuántas veces tú te dejas de querer de Dios? ¿Cuántas veces tú te apartas de Dios y aún en te enfría? Ay, yo no siento ese gozo. No es culpa de la pareja. No es culpa de la pareja o de la persona. Es culpa suya. Culpa mía. Gloria. Cristo vive, aleluya. No es culpa suya, es culpa de tu pareja, ni de tu pareja. Dios, alabado sea tu nombre. Porque si tú te metes con Dios, mira, siembra la presencia de tu hermano. Si tú te metes con Dios, y tú sabes que a mí me gustan los bancos, porque la gente no se queda dormida en los bancos. La gente se está moviendo porque te molesta. En la silla se quedan dormidos. En la silla se quedan pensando qué va a pasar. Yo estuve ahora en Matamoros, una iglesia bien pequeña, bien sencilla, bien pobre, está construyendo un templazo. ¿Sabes qué? A cada de ellos es una iglesia que es la mitad de esto. Allá están poniendo piso de losa y acá todavía están pensando a ver cómo lo van a hacer. ¿Sabes qué? Aquella gente tiene más fe que los que estamos acá. Aquella gente dice, oh, yo le creo a Dios. La iglesia, la campaña fue una fuera de Biblia y la otra fue adentro. Se me llenó completo. ¿Por qué? Porque la gente tiene hambre de Dios. La gente quiere meterse en el fuego pentecostal, vivo de verdad. No un fuego artificial. Entonces damos excusas o no damos excusas. Porque llegará un momento que cuando prende el proyector delante de la presencia de Dios, primero vas a ir todas las excusas. Te dije que iba a bendecir, pero pusiste muchas excusas. ¿Sabes qué? Dejar lo que tengo para irme a pastorear al sitio. Ahí que va a ver la gloria de Dios. Yo he pastoreado en Puerto Rico, en Minnesota, en Bryan, Texas, en Houston, en El Paso, donde quiera. Y cada vez me dicen, ¿estás loco? Estoy loco. Antes era loco para el diablo, ahora estoy loco para Cristo. Ahora veo lo imposible posible. Ahora veo las cosas grandes, grandes cosas. Y con esto voy a terminar. Estaba en Puerto Rico, en Guayama, un pueblo que se llama Guayama. Llegamos. Me estoy bajando el vehículo. Y por acá, por la esquina de la iglesia, viene una señora con 4 pulgadas menos. Y cuando la miro, una mujer joven. Cuando la miro me conmovió. Y el Señor me dijo, no la toques. Y yo voy para adentro y estamos al frente. Y cuando pasa a ofrendar, viene la señora de nuevo. Y el Señor me dice, ni la mires. Señor, yo quiero hacer algo y quiero orar. Cuando estoy predicando, veo a la hermanita con la pierna enganchada y mirando el mensaje sentada. Y el Señor me dice, todavía no. Ya me estaba cambiando la versión. Aleluya. Cuando hago el llamado de salvación y sanidad, pasan 5 personas, el esposo y ella. Una que se convirtió, una que tiene problemas del corazón y una que tenía un tumor en la garganta como una pelota de golf. Voy donde el esposo. ¿Qué tú quieres, hijo? Para que tengo la presión muy alta, tengo un dolor de cabeza demasiado, me estoy mareando, oro por él, yo lo sano inmediatamente. Gloria a Dios. Aleluya. Amiga, ¿qué quieres? ¿Cómo me sale el diabetes? Siempre que estoy mirando diabetes. Yo sufriendo para hacer algo más grande y ella diabetes. Ok. Yo
oro por ella. Yo creo que está Jesús, yo quiero ser. Oramos por ella, Dios la bendijo, salvo. La del corazón, oramos por ella. Ella sintió que algo se le perdía, hasta que todo el dolor que estaba desprendiéndose. De momento quedó tendida en el piso, al rato se levanta y dice: me siento mareada, como si estuviera en una operación. Ahí se tuvo que hacer la cena. El de la pelotita, yo no soy de los evangelistas. Ay, vamos a ver. Yo diga, eso no es nada. Ay, yo soy tan confiado en el Señor. Diga, eso no es nada. Le pongo, ¿tú quieres ver cómo se va? Mira, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Cuando dije Espíritu Santo, ya vamos a hacer el día ahí todo. Y empezó, tócate. Y veo una hermana y dice: venga acá, hermana. ¿Usted lo conoce? Sí, esa es mi hija, pero más todavía. Venga, vete en el cuello. Y yo, suave, porque lo va a ahorcar. Y tengo que estar. No le encontró la pelotita. Dios hizo el milagro. A ver, de nuevo, para aquella que quería que Dios la sanara de la diabetes. Luego le pregunto: ¿qué fue lo que tú me dijiste? Porque Dios me sana la diabetes. Yo di los pasos para atrás. Y le dije: ¿eso es lo que tú quieres? Sí. Pues fíjate, yo no voy a pedir al Señor algo. Porque desde que entré por esa puerta, tú has estado en mi mente y el Señor me ha dicho: no, no, no. Y ahora le dije que sí. La diabetes, ya Dios te la sana. Y hay gente en mi que se dice: aleluya. Debe decir: gloria a Dios. Y no lo por ella. Yo no necesito orar por la gente. Dios, la unción de Dios está tan grande que Dios te puede sanar donde tú estás sentado. Y le digo: yo le voy a pedir a Dios. Yo le voy a pedir un regalo para ti. Yo voy a decirle al Señor, le voy a pedir al Señor que te ponga esa pierna derecha y de aquí tú salgas caminando con tus dos piernas derechas. Madre que eso, yo no sabía lo que estaba pasando. Entonces, la gente entera, yo no sé por qué. No creí todavía en los milagros de Dios. Y de momento le digo, me da por preguntarle a la muchacha: ¿qué es lo que tú tienes en esa pierna? Me dice: una prótesis. Y cuando dijo una prótesis, mala gente dijo: yo me quedé reír. Y yo le dije: mira, mija. Yo no sé cómo Dios la va a hacer. Si te corta la buena o te tira la mala. Pero de aquí tú sales caminando con tus dos piernas. Entonces ella se entró. ¡Mira! Oramos por ella. Dios la toca. Cae al piso. Se levanta. Y le digo: ¿qué siente? Siento toda mi pierna dormida. Y ella dice: ¡ay, es que comenzamos la fiesta! Ya empezó. Camino de aquí a la puerta. Era largo el lugar. Y empezó a caminar y yo le pregunto al esposo: ¿qué tú ves diferente? Ella, y yo: ¿qué ves diferente? Pues yo todavía la vi igual. Es que ya no podía caminar si no era con zapatos. Desde el accidente nunca se puso un zapato. Se pudo estar descalza. Tenía que ser con zapatos todo el tiempo. Y ahora está caminando descalza. Ay, ay, este está despanquitado. Y le digo: ahora ven para atrás. Camina 7 veces, regresa para atrás. Y todo el mundo, entonces, parecía como una boda. Todo el mundo se paró a mirarla. Te ven dándole gloria a Dios y alabando a Dios. Todo el mundo se quedó. A ver si era verdad lo que Dios iba a hacer. Si estiraba la prótesis o le cortaba la otra, pero querían ver qué era lo que iba a pasar. Cuando vamos por la cuarta caminata, aquella pierna de 4 pulgadas empezó a bajar. Cuando iba por la quinta, ya estaba bajando. Cuando iba por la sexta, ya la estaba arrastrando. Cuando iba por la séptima, ya caminaba normal. En pocas palabras, el Dios que yo predico hace milagros imposibles. Aunque tú le tengas miedo, aunque tú dudes, Dios podrá en el asunto. Y aquella mujer cuando viene para acá viene llorando, y cuando viene para acá caminando en sus dos piernas normales, yo le digo: Señor, la toca con el Espíritu Santo como evidencia que tú la sanaste. Y aquella mujer, Dios la agarró y pareció un tropo brincando por todo el templo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Cuando llegó delante de mí, yo me partí. Ahora vamos a orar para que Dios te siga bendiciendo. Regreso llorando porque eres mi lágrima más grande que yo he visto. Y yo dije: no, ¿eh? Y le digo: ahora vamos a orar. Cuando le voy a poner la mano encima, yo me quedé así y la empecé a mirar. Y el Señor me empezó a revelar cómo fue el accidente, las 4 veces que murió, qué le dijo el médico,
paso por paso, paso por paso. Y al final le dijo al Señor, y esto pasó porque no me hiciste caso cuando te llamé a mi llamado. Pero tú le crees a Dios. No tienes excusa delante de Dios. Deje las excusas para otro día. Deje las excusas para otro. Usted, Dios lo rescató para que fuera bendecido, no maldecido. Por tanto, la excusa que hay maldición sobre tu iglesia, sobre tu casa, sobre tu juventud, tu vida, sobre tu finanza y sobre tu comunidad. Deja de dar excusa a Dios. Y cree, ¿quién tiene la culpa de la excusa? Yo entendí lo que te quiero decir. Pero yo quiero que usted vaya de aquí pensando en cosas grandes, no en cosas pequeñas. Si tú estudias la Biblia completa, encontrarás un fracatán de millones de excusas. Pero Dios te dijo a ti, la excusa se terminó en la entrada. Ahora entra a una realidad de bendición. No está en el pastor, en su familia, en mí, en el otro pastor. Si usted tuvo un pastor que tenía muchas excusas, se fue el pastor, ya se lo dijo un pastor excusero. Tiene un pastor que tiene realidad y tiene visión y tiene ganas de echar esto para adelante. Y yo creo que tú no quieres estar mucho tiempo aquí, ¿verdad? Quieres tener una iglesia más grande, ¿verdad? No es que te vaya a mudar, ¿no? Una iglesia más grande. Porque Dios no nos manda a cositas pequeñas. El pastor que te cae cositas pequeñas es el pastor. Pero cuando Dios te llama, te dijo que te iba a bendecir. Entonces, ¿por qué no recibes esa palabra de bendición sobre tu vida? Y dices, ok, Señor, yo paralizo mi excusa aquí. Si usted abre esta caja de peticiones, muchas de ellas no se han cumplido por tantas excusas. A veces te la ponen, ay, yo no sé si Dios lo va a hacer, pero lo voy a poner como quiera. Dios. No podemos trabajar así, iglesia. Dios no quiere bendecirte, si Dios te quiere bendecir con una realidad, póngase de pie. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir, iglesia. Yo quiero que estés sentir un momento. Y diga, yo solté mi excusa en la silla. Yo no la quiero. Yo no la necesito. Yo no la deseo. Porque hoy en día yo no voy a poner más excusa en mi vida. ¿Quién tiene la culpa? El enemigo. ¿Y usted que le abrió las puertas al enemigo? No, nadie. Mire la gente que está a su lado. No tiene la culpa. Esta guerra no es contra carne ni sangre, es contra toda potestad y principal y gobernante de este mundo. Gloria a Dios. Entonces la voy a dejar como asignación. Piense un momentito antes de hacer el llamado. Porque yo quiero orar por ustedes. Yo quiero que usted salga de aquí con una unción especial. Con una unción de poder. Una unción que cuando usted llega a su casa, las cosas que usted ve diferentes, no, ahora están buenas. Que si la puerta se está cayendo, gracias Señor, porque ya tengo una puerta nueva. Que si no tengo un carro, gracias Señor, porque me vas a dar uno. Que si no tengo los finanzas, gracias Señor, porque me vas a bendecir. Ya las excusas se acabaron para el Señor. El Señor dice, ya, vente, piensa lo que te dije que te voy a bendecir. Y adoramos a Dios. Señor, yo te doy gloria y te doy honra. Porque tú, Señor, pones las cosas según como van, de acuerdo a tu palabra. Aquí hay un pueblo que te adora y un pueblo que te desea a grandeitud, Señor, con grandes cosas. Yo he predicado tu palabra, Señor, ahora yo te pido que esa palabra nunca regrese a mi capacidad si no toca estos corazones ahora. Tú conoces sus excusas. Tú conoces las situaciones. Tú conoces, Señor, los desánimos, las dificultades. Tú vienes a buscar una iglesia que no tenga ni excusas, ni manchas,
ni herida, sino viniste a sanar una iglesia próspera. Amigo que me estás escuchando a través del internet, Dios quiere hablar a tu vida, Dios te quiere bendecir. Pide tu petición, vamos a orar por tu petición, vamos a orar por ti. Vamos a pedir al Señor que también quite las excusas de tu vida y puedas creerle a Dios. No te he dicho, dice la palabra, no te he dicho que si creyere, verá la gloria de Dios. Hoy es el día que debes de creer más que nunca. Porque hoy comienza un nuevo amanecer para ti. Señor, te doy gracias. En el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien aquí que quiera aceptar a Jesús como su Salvador? Le diga yo, Señor, yo quiero dejar de dar excusa y quiero aceptarte como mi Salvador. Quiero darte esa oportunidad de aceptarte como mi único Salvador. Como evangelista tengo que siempre tirar la red, uno nunca sabe. Pero Dios quiere hacer algo en su vida. Si no hubiera nadie, este es para ti, iglesia. ¿Qué tan desanimado estás tú con Dios? ¿Qué tan desanimado, amigo que me escucha por, a través del internet, estás desanimado con Dios? Porque piensa que Dios no te escucha. Porque piensa que no va a trabajar nada de lo que Dios te va a dar. O prometido. Mi Dios nunca te ha fallado. Mi Dios nunca ha fallado. Mi Dios quiere bendecirte. Tú conoces tu desánimo. Pero quiero hablar por ti en esta noche. Quiero que Dios te llene de nuevo. Yo quiero que usted sea honesto con Dios y le diga, Señor, yo estoy desanimado. Por una cosa u otra, yo estoy desanimado, mi Dios. Yo quiero ser honesto contigo. Yo te voy a pedir que pase, yo quiero orar por ti. Fíjense la palabra como la estoy diciendo. Desanimado. Dios conoce quién eres. Dios conoce cómo estás desanimado. A veces vienes a la iglesia solamente por venir. Pero vienes desanimado y te vas desanimado. Y aquí toda la persona que está igual, que quiere un cambio, quiere sacar el desánimo. Porque el dolor ha sido fuerte. La persecución ha sido fuerte. La desilusión ha sido bastante. El desánimo está aguantando tu bendición. El desánimo está aguantando tu crecimiento. El desánimo no está permitiendo que tú le creas a Dios. Por eso da muchas excusas por el desánimo que estás teniendo. Dios quiere hablar en tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Te atreves a entregarle al Señor tu desánimo. Y ponerte a pensar diferente. El altar todavía está abierto. Échate más para acá, la que está en la esquina, y más para el medio. Porque aquí va a haber una explosión del Espíritu Santo sobrenatural. Aquí va a haber una bendición grande. Aquí va a pasar algo grande en su vida. El desánimo se va a ir por completo. Va a haber un crecimiento en tu casa, en tu finanza, en tu familia, en tu vida. Esta es tu oportunidad. Pasa que todavía vamos a hacer esta oración. Después vamos a orar por los enfermos. Pero quiero hacer esta oración primero. Dios te quiere bendecir. Dios quiere que dejes de dar excusa. Dios quiere que ya empieces a pensar más positivamente. No hay excusa para Dios. Hay realidades. Hay verdad. Hay poder. Y hay autoridad en el nombre de Jesús. Vamos. Ahora escúchenme bien. Lo que están aquí al frente. Escúchenme bien. Vamos a devolverle para atrás al enemigo el desánimo y las excusas. La pobreza, el dolor y el sufrimiento.
de tu iglesia pentecostal de poder y de fuego. Pero vamos a demostrar quiénes somos de verdad. Porque yo le garantizo que después de esto, usted va a empezar a ver los crecimientos grandes de su vida. Porque Dios te miró desnudo y supo dónde estaba tu falla. Y hoy Dios te habló para decirte, yo estoy todavía pendiente a ti. Repita conmigo esta oración, pero con poder, con autoridad. Óyeme bien, diablo asqueroso. No, parece que el diablo nos ataca. Mire, cuando usted pelea con sus hijos, con su esposa, con su esposo, le sacan el carácter. No, vamos a orar. Dios dijo en la luz que teníamos autoridad cuando venga sobre nosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y recibiréis poder. ¡Wow! Pero vamos a ver cómo es. Parece que el diablo nos saca porque sabe que estamos débiles. Vamos una vez más. Óyeme bien, diablo asqueroso. A ti te digo en esta hora. Ya se acabó el juego. Yo soy una hija, hijo de Dios. Por tanto, te devuelvo para atrás. Todo desánimo. Toda duda, todo engaño, todo coraje, me vuelvo para atrás, lo que a mí no me pertenece, en el nombre de Jesús, yo me declaro libre, libre, en el nombre de Jesús, y hoy recibo mi bendición, aunque tú no quieras, aunque tú no quieras. Aunque tú no quieras, recibo la bendición. Pastor, sabe la canción, levanto mis manos. Ahora te va a levantar su mano. Te entrego todo el Señor. Ahora tú vas a levantar tu mano y vas a hablar de la comunidad. A lo que yo oro por ti. I'm going to go to the hospital.
Internacional, un virus
ministerio de prisión. Un incienso de amor. Que toda luna se va a ir. En todo tiempo. Cada pasada es un impecable. Para todos los niños. Que yo no quiero el mal. Yo,
será bendecida, será perdonada. Mi palabra es tu labio, Señor, que me ayude. Señor, que me ayude. Señor, que me ayude. I'm going to go to the hospital.
Enviamos más fuego, ahí va, Padre, el testimonio de Dios, que la sanidad de todo su reino ahora en ti. Como testimonio de su familia, aquellos que no te conocen. Y aquellos de la familia que no te conocen. Sea testimonio de la honra del nombre de Dios, su nombre de la gloria. Mire bien, esto es una oración bien especial. Nos está viendo Gloria Hernández de Justo. Pide oración por su hija que se movió para la cama Westlaco de Justo con el papá de su bebé. Porque ella, para que ella regrese a su casa nuevamente en Justo. Ella dejó trabajo, estudio. Y se fue con el papá de su bebé. Vamos a orar. Para que si esa niña está en peligro, regrese nuevamente a su casa. Nos están viendo desde Justo. Nos están viendo desde Diana Morales desde Bristol, Connecticut. Y Diana M. Vega desde Cuba. Israel Creado desde San Benito, Texas. Y Abby Mediano desde Nuevo León, México. Para que mira, que no solamente salimos de las cuatro paredes, como decimos, internacionalmente. Oración. Mi oración a Adam, paciente de cáncer en Guadalajara, Connecticut. Y mi amigo, el pastor William Santazo, desde Springfield, Massachusetts, que está en el hospital en este momento. Vamos a hacer una oración desde ahora. Únase conmigo en esta oración. Señor, en mis manos está toda la gente que nos están viendo desde Cuba, Connecticut, Pittsburgh, San Benito, Nuevo León, México. Esta hermana que nos está viendo desde Houston sobre su hija. Padre, por Adán, paciente de cáncer en Waterbury, Connecticut. Y William, pastor William, Señor, mi primo, bendícelo, Señor, declaramos sanidad, liberación, Señor, sobre cada uno de ellos, Padre. Yo pongo en mis manos, que son tus manos, estas peticiones. Y desde esta iglesia, M.I. Pentecostal, M.I. desde Huesnaco, la iglesia hermosa, enviamos la hermosura de la salvación, la sanidad, la prosperidad, la restauración, Señor. Y declaramos, Padre, que tú vas a hacer la obra de una manera especial. En el nombre de Jesús lo declaramos, Señor. Amén, amén, amén. Antes de la quiero repetir. Antes de orar. Antes de orar. Quiero orar por ti. Yo termino. ¿Por qué? Los ataques que van a venir, Dios te va a dar la victoria. Pero te vas a enfrentar con personas que son de la que adoran la muerte. Aquí en este vecindario hay un brujo que quiere sacarte de aquí. Y está por aquí cerca. Pero Dios te va a dar una autoridad hoy. Más grande de la que tú tenías en todo tu ministerio. Más poderosa de la que tú te has pensado tener. Porque cuando Dios hace las cosas, a veces son curiosas, pero Dios las hace buenas. Y esta unción es para pelear contra la puerta del enemigo totalmente. Dios te da autoridad sobrenatural. Y sobre tu mano, pon tu mano para recibirla. Ahí va. Ahí va, mira. Recibe la autoridad de parte de Jesús. A uno que murió se someterán con nombre y apellido. En el nombre de Jesús. Recibo, amén, ahí está, Padre, en el nombre de Jesús, fuego que te lo está sobre tu presión, Señor, y ahora los demonios se sujetan más fuerte, ahora
padre, aún los brujos de esta ciudad no podrán contra él, ni contra su familia, ni con su finanza, ni con su casa. Padre, en esta hora yo declaro un escudo sobrenatural, una espada sobrenatural. Padre, aún cuando vengan a tratar de intimidarlo, el enemigo, él tendrá la victoria. Yo declaro tu siervo, un siervo próspero. Esta iglesia, Señor, una iglesia florecente. El templo de lo que tiene, Señor, tráelo ya que ya están ahí. Sus finanzas crecen, tanto la de la iglesia, tanto la de los miembros, tanto la de él. Pero sobre todo, sigue dándole un mensaje con más poder, que duela más al alma, para que las almas se sigan convirtiendo. Bendigo a tu siervo, una vez más, Señor, con poder y autoridad, en el nombre de Jesús, lo declaramos, Señor. Amén, amén, amén. Feliz de paz a Cristo. Nuestro pastor con nosotros.